Por t más eh, un medio de esta K por t cuadrada. Y lo dejamos como A, así. ¿Okay? Entonces, dado que sabemos que la aceleración es constante, entonces la velocidad es una línea recta y la única manera que eso sea consistente es que la trayectoria del movimiento pues, sea una cuadrática. Entonces, en términos generales, si yo tengo una A igual a constante, entonces tengo algo así. Entonces, para la velocidad voy a tener un comportamiento lineal. Y para eh, la posición voy a tener un comportamiento cuadrático. ¿Okay? Lo otro que, no, que, que nos podemos que, que, nos, que podemos eh, darnos cuenta muy rápidamente es que si yo tengo la aceleración y quiero construir la velocidad. Eh, dado que la, la, dado que la, la aceleración es. La, la... el cambio de la velocidad, pues tengo que aplicar la función contraria de cambio, que dijimos que es la integral, si ahora yo ya construí la velocidad y ahora quiero construir la posición, como la velocidad es eh, el cambio de la posición, tengo que aplicar la función que, que inversa al cambio, entonces que dijimos que es la integral, entonces tenemos integral. Entonces, lo que nos dice la segunda ley de Newton siempre es cómo se comportan las aceleraciones, y entonces a través de procesos de integración yo puedo decir cuál es la velocidad y cuál es la posición. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿de qué se va a tratar toda la mecánica a partir de ahora? Pues de, de resolver eso. Entonces yo siempre voy a tener dos lados de, de la segunda ley. Fuerza igual, bueno, en el caso más, más general la derivada del momento, ¿sale? Y entonces eh, yo tengo que, si tomo, digamos, lo, par, lo, lo simplifico y entonces aquí me quedo con, con la aceleración, eh, o dicho de la manera clásica así, entonces ahora yo tengo que decir quién va aquí y resolver con respecto de esta operación. Como esta es una ecuación que tiene derivadas, de este estilo, decimos que es de una ecuación diferencial. Entonces, de lo que se va a tratar toda la mecánica es de resolver esta ecuación diferencial, donde tengo que ir diciendo que voy poniendo aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a tener casos de, eh, de aceleraciones que tengan una forma funcional con respecto de la posición, aceleraciones que tengan una forma funcional con respecto de la velocidad, aceleraciones o fuerzas, evidentemente, que tengan una forma funcional. Respecto, por ejemplo, del tiempo. Estas típicamente son perturbaciones. Entonces, me va a dar fuerzas que dependen del tiempo. Este, un ejemplo de aquí, pues, es el resorte. Este, que me va a dar una fuerza, pues, la, la fuerza de, de... este... de hook, ¿no? Eh, K, eh, K por X... Eh, aquí, por ejemplo, puedo tener que será eh, algo que disipe, que disipe entonces un, un amortiguador. Un amortiguador que va como la, una constante, llamémosle eta, por la velocidad. Y entonces, ahora lo que yo voy a tener que hacer es poner estas formas funcionales acá. Entonces aquí voy a tener dos tipos de. de Dos tipos de fuerzas eh, que digamos que voy, con las que voy a meter a la segunda ley. Estas, que, ya, que las llamamos, eh, digamos, fuerzas o, o leyes de elemento, ¿no? eh, que me dan a decir, por ejemplo, si yo tengo un resorte, ¿cómo se comporta? O si yo tengo eh, un amortiguador. Cómo se comporta, dado una masa, dado una masa, yo lo muevo y veo cómo se comporta. Bueno, este tipo de, este tipo de leyes de movimiento son leyes que se ven a partir de los datos de, a través de experimentos, le llamamos leyes de elemento. Y vamos a tener otras leyes, por ejemplo, la ley de gravitación universal, que me va a decir que las cosas, cómo se atraen, ¿no? Cómo se atraen dos partículas dos partículas masas a través del inverso del cuadrado de la distancia que las separan por una constante. Entonces, esta es una ley universal, esto es lo que llamaríamos una ley de sistema, ¿no? Eh, lo, que, lo que sería tal cual lo, eh, lo que intuitivamente entenderíamos por una ley de la física. Estas de acá más bien son, eh, digamos, este, le llamamos también ley de Hooke y así, pero en realidad son resultados experimentales. Entonces son muy diferentes. Esta es una propiedad del universo, esta es, es una propiedad de, de este tipo de elementos. Cuando yo tengo estos elementos ocurre esto para cierto rango de validez. En cambio, esta es una propiedad muy universal del universo, ¿no? De hecho, vamos a ver después que solamente hay cuatro de estas, ¿no? Que es la gravedad, la, las fuerzas electromagnéticas y las dos fuerzas nucleares. En cambio, aquí vamos a tener muchos elementos diferentes. Ok. Entonces supongamos que, eh, voy a, voy a, que voy a tratar de resolver el problema de muy general de una masa, le pongo rueditas para que no haya fricción, con un resorte y un amortiguador. ¿Sale? Y se va a mover a partir de aquí. Entonces, yo tengo esto que es como, digamos, veo mi sistema físico real y a partir de ahí tengo que aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿estoy en un sistema de referencia inercial? Ok, sí. Ahora, esto es un cuerpo, tiene dimensiones y demás. A mí eso no me importa. Yo voy a eh, abstraer este, este, este cuerpo, pues en el modelo de la segunda ley, que es el modelo de una partícula más. Entonces, aquí hay una un punto y tiene toda la masa de, de, de este sistema, ¿ok? Y entonces sobre ese punto voy a ver cuántas fuerzas están aplicadas. Entonces, pues, obviamente, eh, cuando yo lo jalo para acá, pues hay una fuerza este, del resorte. También va a haber una fuerza del amortiguador. También podrá haber una fuerza de fricción. Por supuesto que hacia abajo está eh, la gravedad. Y en respuesta por la tercera ley está una fuerza que le va a dar el piso al, al móvil que se llama normalmente la fuerza normal, y podría yo tener aquí una fuerza que excita todo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que ir viendo eh, cómo la ecuación diferencial. Entonces, ¿se acuerdan que mi ecuación diferencial es esta? Este bueno, no, posición, entonces sería eh, R, punto, punto, y como es un vector, pues voy a tener en la componente X y en la componente Y. Ahora, ¿quiénes son estas? Pues las fuerzas totales resultantes, ¿no? Entonces, en este caso, las fuerzas totales resultantes, pues son este en. Para X, pues va a ser, eh, como es una fuerza restitutiva, menos, bueno, no lo pongo así: la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador, la fuerza de fricción eh, y la fuerza que excita, ¿no? La F de T. Y todo eso debe ser igual a la masa por la componente de la aceleración en, la, en, en el eje horizontal. Eh, como tenemos rueditas y son buenas rueditas, pensamos que esto es cero. Por simplicidad de este primer caso, pensamos que no hay una... que vamos a, a elongar el resorte y luego lo dejamos, ¿no? Entonces solamente estamos dando condición inicial, pero no estamos dando realmente una fuerza que va a cambiar con el tiempo. Entonces va a ser cero. Eh, y entonces lo único que nos va a quedar es que, que la, fuer bueno, la fuerza del resorte, que ya sabemos cuál es, es la de Hook. Como es restitutiva, es decir, cuando yo jalo para acá el resorte, pues me lo tiende a regresar. Entonces tiene un signo menos, K eh, por X. La fuerza de, del amortiguador también es una fuerza restitutiva o disipativa en este caso. Entonces, Eta eh, por la velocidad, igual, así. Y entonces, eh, yo puedo ordenar todo de tal manera que me quede M, X, punto, punto. Eh, más KX más eh, perdón más eta x punto más kx, igual con cero. Si divido todo entre m, pues me queda x punto punto más eta entre m x punto más k entre m x igual con cero y luego a esto lo puedo llamar alfa, a esto le puedo llamar beta entonces me queda x punto punto eh, bueno no, bueno sí así más alfa x punto más beta x igual con cero y entonces todo mi, mi sistema, todo mi problema mecánico se reduce a resolver esta ecuación diferencial del lado de la componente vertical, pues lo que yo sé es que eh, eh, tengo el peso más la normal y eso pues es igual a esto, ¿no? Pero yo sé que no se mueve, ¿no? No se está moviendo ni para arriba ni para abajo, entonces es igual con cero. Y entonces lo único que me dice esta ecuación es que el peso es exactamente igual a la normal. Y ya. Y ahí no tengo una ecuación diferencial. Me quedo con esta ecuación diferencial de acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que tengo mi ecuación diferencial general que sería... X punto punto más alfa x punto más beta x igual con cero. Eh, un método para resolverlo es, eh, digamos, lo que se llama el método de. Bueno, esto es una ecuación diferencial, como es segunda derivada de segundo orden. Entonces, hay un método que ahorita no les voy a explicar de dónde viene, pero que se llama polinomio característico. Entonces, yo, yo hago esto como si fuera un polinomio, entonces esto sería como. Un polinomio M, ¿no? Eh, ¿Por qué M? Pues porque no más. Al cuadrado más M más nada igual con cero. Y coeficientes, digamos, A, B y C. Y entonces lo que me dice este método de resolución eh, por polinomio característico es que yo debo encontrar las raíces de ese polinomio. Y por la fórmula general, ustedes saben que esas raíces son. Eh, Menos b, más menos la raíz de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Ok? Donde para nuestro caso a es igual a 1, b es igual a alfa y c es igual a beta. ¿Ok? Y entonces ahora voy a tener tres casos. ¿Qué casos voy a tener? Voy a tener el caso 1, en donde eh, la b cuadrada menos 4ac sea igual con 0. Cuando eso pasa, entonces me va a quedar menos, menos b. Entre 2A, las dos raíces son reales y son iguales. Entonces, cuando M1 es igual a M2 y las dos eh, son reales, entonces voy a tener un comportamiento de este estilo en donde eh, la solución va a estar dada por una constante E a la M1T más C2E a la M2T. No, perdón. Uh, dije que fuera igual con 0, entonces son iguales, si son iguales, entonces no, nada más tengo una M, entonces si nada más tengo una M, en realidad tengo E a la M, ¿no? O a la M1, M2, bueno, M, porque nada más hay una, eh, C1 más C2, dos constantes, y por X. Ese comportamiento que yo tengo. Normalmente estas M van a ser negativas, entonces tengo un comportamiento de decaimiento exponencial. Eh, voy a tener el caso 2, el caso 2, en donde ahora si sí fue 0, ok, entonces ahora lo de adentro, menos eh, 4, ah, va a ser positivo, si lo de adentro es positivo, entonces quiere decir que esto es positivo, y entonces tengo un más, un menos, y entonces tengo que, tengo un valor de m para el más, un valor de m para el menos, pero los dos son reales, entonces tengo soluciones. Cuando M1 es diferente de M2, y M1 y M2 pertenecen a los reales. Y cuando eso ocurre, ahora sí, voy a tener un comportamiento de este estilo. Eh, M1 y M2. Entonces voy a tener algo del estilo C1E a la M1T. E más C2E a la M2T. Normalmente, estos también van a tener este. Eh, un comportamiento también como de decaimiento, pero de en dos componentes, entonces va a decaer de forma diferente, y eh, voy a tener mi último caso, ¿cuál va a ser ese caso? el caso en el que lo que está dentro de la raíz, b cuadrada menos 4ac, pues sea menor que 0, entonces si es menor que 0, sabemos que eh, aquí nos va a dar un número imaginario, entonces esto va a ser un número complejo, entonces voy a tener que m1 y m2, van a ser complejas, donde m1 va a ser este eh, algo así como del estilo, que será, bueno, a más bi y m2 a menos bi, eh, ahorita no importa porque esto lo voy a dejar así, y entonces la solución general de eso, pues es una x de t, que tiene una envolvente eh, que decae exponencialmente, y luego un comportamiento oscilatorio, entonces, coseno de bx eh, más c2 seno de bx, ¿ok? Entonces esas son las tres tipos de soluciones para esta ecuación diferencial de segundo orden, que es de las más generales que podemos ver en problemas de mecánica tradicional. Entonces esencialmente estamos con este ejercicio resolviendo pues una muy buena parte de los problemas de mecánica. Eh, nos faltaría ver cuando la F es este. Cuando la F no es este 0. Cuando la F tiene una dependencia en el tiempo. Pero bueno, eso nada más es un problema de ecuaciones diferenciales más complicado. Pero el problema de mecánica es exactamente el mismo. Eh, y si esas, esas tres soluciones pues se ven algo así. Si yo pongo aquí X, aquí el tiempo, entonces para, la, para el caso 1 tengo algo que decae así. Para el caso 2 tengo algo. Que pues empieza así, luego cae y se amortigua rápidamente. Este sería el caso 2, obviamente esto es X, obviamente esto es T. Y para el caso 3, tengo algo de este estilo, en donde empieza, baja, va así y algo de este estilo. Y aquí tenemos una envolvente así y una envolvente así. ¿Sale? Entonces, eh, en un caso muy crítico, pues este sería el caso, por ejemplo, en el que eh, ¿quién? el amortiguo, por ejemplo, un carro. Y todos los carros en su suspensión tienen amortiguadores y, y resortes. ¿no? Este, la suspensión, o sea, todo el sistema de suspensión está compuesto por resortes y amortiguadores. ¿Por qué? Porque justamente lo que va a hacer el resorte es hacer un movimiento oscilatorio. ¿no? Va a quedar así. Eh, entonces, cuando ustedes tienen muy poquito amortiguador pero sus resortes están bien, son pues estos como, como carros viejos que van de así tipo lancha, que pasan el tope y se caen, uh, 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 ¿no? Eh, si ustedes tuvieran un carro que tiene un amortiguador muy fuerte, entonces pasan el tope y se siente un golpe, ¿no? Entonces es un comportamiento así, y lo que deben sentir es algo de este estilo, ¿no? Es, eh, sí tiene un poquito como de, como de, como de oscilación, pero poquita y de caer rápidamente, ¿no? Entonces eso es lo que uno esperaría de cualquier... Sistema de este estilo. Ahora, la, la otra cosa, entonces, tratando de resumir, porque ya vamos en un buen tiempo, entonces, cuáles son los pasos para resolver cualquier sistema eh, mecánico. El paso uno es preguntarse si tenemos un, si, si tenemos un sistema de referencia inercial. Es el paso uno. El paso 2 es eh, hacer la abstracción del sistema hacia una partícula masa. Y eso nos lleva a lo que conocemos como diagramas de cuerpo libre, que es en donde ponemos todas las fuerzas. Y aquí, pues hay un montón de problemas geométricos, ¿no? Todos estos problemas de, tengo un plano inclinado y aquí tengo una cosa, o tengo algo de este estilo que está en el techo y este es un ángulo alfa y este es un ángulo beta, y aquí tengo una masa este, m. Que, Todos este tipo de cosas. Al final de cuentas tienen que ver con este diagrama de cuerpo libre en la geometría de lo que va a quedar aquí dentro, bueno, en, digamos en la trigonometría de lo que va a quedar aquí dentro. Pero todo esto que puede ser muy complicado, solamente es complicado en términos de trigonometría. Todo el punto es hacer el diagrama de cuerpo libre. Ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, pues tenemos que saber eh, pues, quién es la suma de fuerzas en X y eso es igual a MX punto punto. Eh, luego, si, bueno, si nada más hay una dimensión, pues ahí se acabó el problema y solo tengo que resolver esta ecuación diferencial. Si fueran dos dimensiones, pues entonces, eh, pues aplico lo mismo y si fueran tres dimensiones, pues aplico lo mismo, ¿no? Z, Z. Y al final lo que te, mi problema mecánico se eh, compone de resolver estas tres ecuaciones diferenciales, ¿no? Eh, en, el, en el caso más general, acá adentro, pues nos va a quedar siempre una cosa del estilo... Eh, del estilo A, X punto punto más B, X punto más C, X igual a algo de este estilo, ¿no? U otras cosas aquí. Digamos, eh, si lo queremos dejar así súper, súper este, general, pues a unas Fs que son las que están perturbando, ¿no? Y todo el problema de mecánica tiene que ver con resolver este problema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la parte técnica de la mecánica, en realidad lo que tenemos es un problema de ecuaciones diferenciales, punto, se acabó. Ahora puede ser así en planos cartesianos o podríamos pasar, por ejemplo, a coordenadas esféricas, ¿no? Este, y entonces, por ejemplo, hablar de, de r, de teta y de z, ¿no? Entonces tendremos pues igual cosas del estilo a... Eh, R punto punto más B R punto más, más C igual a, igual a un algo y tendremos un A teta punto punto más B teta punto más C igual a un algo y en la última tendremos a eh, Z punto punto más B z punto más C igual a un algo si fueran esféricas y si fueran si fueran cilíndricas y si fueran esféricas pues lo mismo nada más que aquí en lugar de tener eh, esta R pues sería bueno digamos la dejamos en R teta y aquí tendremos otra ¿no? Eh, qué ponemos bueno otro ángulo ¿no? Eh, teta pues otro ángulo ¿qué es que? normalmente ah, fi ¿no? entonces fi fi y, en, cualquiera de, y en, cualquier, en, cualquier este, en cualquier tipo de coordenadas tendríamos algo por el estilo. Entonces, no importa qué coordenadas pongas, va a ser exactamente igual. Y eso es la esencia de cómo aplicamos la segunda ley de Newton. Ahora, ya más para terminar, lo más interesante es que justamente cuando trasladamos este problema a un problema de ecuaciones diferenciales, entonces no nos importa ya el substrato físico de. De este, del sistema del que estamos hablando, sino la relación matemática de sus cantidades importantes en términos de sus velocidades, bueno, en términos de sus cambios, cómo están relacionados los cambios de las variables que identifican claramente al sistema. Entonces, este sistema de este masa, resorte, amortiguador, este sistema es exactamente igual, eh, bueno, hay una perturbación, exactamente igual a el sistema eh, resistencia, resistencia, este, capacitor, inductor, con una cierta, con una cierta, este, con una cierta perturbación F. Entonces, estos dos sistemas son completamente iguales. Son completamente iguales en qué sentido? En que vamos a tener que resolver el mismo tipo de ecuación diferencial. Lo único, va, lo único que va a cambiar es que aquí tenemos un elemento mecánico, un elemento mecánico que digamos almacena energía, un elemento mecánico que disipa energía, un elemento mecánico que, este, que almacena energía, un elemento mecánico que disipa energía, un elemento de inercia, un elemento de inercia y las perturbaciones. Pero eh, tenemos exactamente lo mismo. Vamos a tener leyes de sistema, que sería, la, por ejemplo, la segunda ley. Entonces, la primera ley de sistema eh, sería la segunda. Ah, creo que lo dije al revés hace rato. Bueno, las leyes de sistema son como las leyes de Newton. Perdón, ahí sí lo. Creo que la regué muy bien, eh, Cuando les dije que esto. M1, M2 en TR cuadrada. Que esta era una ley de sistema. Creo que la nomenclatura de dinámica de sistemas. No, esto sigue siendo una ley de elemento. Eh, lo que llamamos una ley de sistema es a la segunda ley ¿no? entonces aquí tenemos la segunda ley este, fuerza igual a masa por aceleración ¿no? y acá tenemos por ejemplo las leyes de Kirchhoff ¿no? este, entonces el equivalente de esto pues son las leyes de Kirchhoff aquí tenemos elementos mecánicos, aquí tenemos elementos eléctricos pero al final nos van a quedar ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden en ambos casos y en mi problema matemático, no importa el sustrato material del cual se trata, se traduce en un problema matemático equivalente. Y entonces solo tengo que aprender a hacer esto. Y ahorita lo vamos a dejar así.